Continuamos en este jueves en el Polideportivo en Pinamar. Está ganando Balompié 2-1 en este duelo futsal. Linda noche que tenemos, caliente, desprolija, después prolija, con goles. Y con la panza llena. Y con la panza llena porque estamos junto a la Reina Panadería y Confitería. Vos también tenés que disfrutar de sus productos elaborados artesanalmente desde hace 40 años. Y agendate estas fechas, haceme caso porque hay sorteos, degustaciones el 9 de julio. El feriado a las 11 de la mañana, día de la independencia. El 13 de agosto, día del niño, a las 17 horas. Disfrutá de esos sabores que solo encontrás en La Reina. El sanguchito de crudo y queso. Ay, 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 no, no me lo digas más. De pan negro. No, no, no. No sabés lo que era, Bueno. Vayan por La Reina, no se van a arrepentir. Bueno, chicos. Adrio, yo te prometí 8 goles por tu cumpleaños. Estamos esperando todavía. Vamos 3. Sí. Vamos, no sé si voy a llegar al objetivo. Bueno. Pero el partido está lindo, ¿o no? Está muy bueno, está muy bueno. Caliente. Caliente. La realidad es que los dos equipos. Bueno, un partido picante, es verdad, ¿no? Como Wi-Fi Plus de Telpin. Claro, como Wi-Fi Plus de Telpin que cubre cada centímetro de tu casa. Con este equipo te asegurás tener internet en todos los rincones. Wi-Fi Plus de Telpin hace que la señal sea fuerte y constante en todos esos lugares donde antes no llegaba. Pedilo llamando al 2254-483000. Bueno, es este aparatito que te soluciona la vida, ¿no? Porque no tenés internet en una parte de tu casa. No me lo digas. Con Wi-Fi Plus de Telpin no. Lo solucionaste. Llega a la planta alta, planta baja, en el último rincón de tu casa vas a tener cobertura. Y con ese equipo y un sanguchito de crudo de La Reina, ya está, olvídate. Ya está. Nos faltan 20 minutos por delante el segundo tiempo que va a comenzar en instantes entre Balompié 2, el modelo 1. Una tarjeta roja por lado, empezó caliente, discutido, hubo patadas para todos los gustos. La gente en las tribunas también, allí con diferentes agravios. Bueno, supieron calmar un poquito, ¿no? Lo tenemos a Diego Arias. A Diego Arias expulsado, que ahora lo están retirando del banco de suplentes porque como recibió la roja no puede estar sentado ahí. Y del otro lado lo teníamos, a ver, ayúdame. A Juan Jovalo. A Juan Jovalo, claro, expulsado hace un ratito nada más. Bueno, hoy hablabas no sobre la cantidad de compañeros que hay en ambos equipos rivales en el fútbol 11, ¿no? Y justamente una base fuerte de Balompié tiene que ver con defensores de Valeria del Mar. Los entrenadores justamente son los mismos, ¿sí? Tanto Marce Navas como Mauri Barroca. Y cuando empezaron este desafío en defensores de Valeria, en lo primero que hacían hincapié era en la falta de conducta del plantel en general, ¿no? Que les mandamos un abrazo, pero bueno, que son cuestiones para poder corregir y el análisis es bueno, ¿no? Para sacar allí conclusiones positivas. Sí, el DF venía lidiando con esa problemática, la fueron solucionando en algunos partidos, en otros no. Es un tema porque juegan muy bien, pero cuando reciben las expulsiones se termina desmoronando todo. En el último partido, Defensor de Valeria jugó muy bien el primer tiempo y en el segundo contra Juventud Unida terminó sufriendo un montón, un partido que lo tenía prácticamente para meter 2 o 3 goles, bueno, terminó perdiendo 2-1. Un poco por esta cuestión también, porque son jugadores que juegan tan bien que a veces se relajan pensando que son superiores al rival. El rival es muy parejo y cuando te dormís, bueno, en esta liga, tanto de Madrid como en el futsal municipal, todos juegan, ¿eh? No te puedes relajar ni confiar. Están volviendo los jugadores de Balompié ahora desde los vestuarios para ubicarse en su banco de suplentes. Sí, que ahora, lógicamente, invertirán lugares. A la izquierda de tu pantalla vas a tener al equipo negro, a Balompié. A la derecha, al modelo, el conjunto blanco, con algunos detalles verdes y rojo. Lindas las camisetas que prepararon este año ambos equipos, al menos ahí me gustan, ¿eh? Está ganando Balompié 2-1. Y tenemos, por supuesto, unos lindos 20 minutos por delante. Si tuvieras que cumplir un sueño, ¿cuál sería? Y si tuvieras que cumplirlo, pero a lo macro, hacelo realidad. Banco Macro te ayuda a ir por eso. Pensá en hacer grandes tus proyectos y tu lugar. Porque eso te hace grande y hace cada vez más grande a este país. ¿Y vos en qué estás pensando? Pensá en grande. Pensá en macro.
Se van acomodando lentamente los equipos para comenzar este segundo tiempo entonces entre Balompié y el Modelo. A continuación van a jugar por el grupo B, Sportivo Belga y Sinaloa. Sportivo Belga con la necesidad de sumar de a tres para tener alguna chance de acceder a la siguiente fase luego de esta zona de grupos. Les recordamos que la zona de grupos termina este próximo martes, ¿sí? Tendremos un encuentro el sábado entre San Lorenzo y Eureka que va a ser muy interesante. Y luego el martes habrá dos partidos más para finalizar la primera etapa. Se está estirando un poquito más de la cuenta este entretiempo, por eso los jugadores se están precalentando para no enfriarse. Veremos si se reanudan las acciones. Bueno, por el lado de Balompié tenés a Flores, sí, a Sosa, Soria, Reschini. ¿Sí? ¿Cambió bueno, el arquero? ¿No? ¿Cambiará o no cambiará? Tengo mis dudas ahora, ¿eh? Porque no lo veo a Lucas Falvo. El que anda por allá es Marcos Montenegro ahora. Capaz que está despuntando un poco el vicio o tal vez aparezca Lucas Falvo. Uy, les entregué una pelota mal, mirá. Ahora tiene dos pelotas dentro de la cancha, ¿eh? Bueno, ya que tiene ganas de jugar. Sí, se queda el número 23 en el arco, ¿eh? Salió Lucas Falvo, el que ingresó es Marcos Montenegro para el equipo de Balompié. Mientras que Navarro sigue bajo los tres palos en el conjunto blanco, el Modelo. Está Soriano, Celaya, el número 19, Juan Pablo Echeverri, el número 22, ¿no? Número 12, perdón, Sebastián Díaz Pérez. Y ahora sí, todo listo para que comience la segunda parte. Soria, Lorenzo, el encargado de poner la pelota en juego. Va a comenzar. Ojo que este patea del arco, ¿eh? El segundo tiempo. Ojo, ¿eh? Se miran entre Soriano y Flores. Se ríen entre ellos. Rueda, rueda la pelota. Comenzó la segunda parte. La tiene Sosa, el número 10, que sale jugando con Reschini. El Peca que lo busca Soria. Puntea justito otra vez con Peschini. Con Reschini. Y él recupera la pescó, Soriano. Justo, sí. Soriano que cambia. Con el jugador Echeverry, avanza 19, lo tiene nuevamente a Soriano, no, buscaba largo, pero Soria intercepta y ahora es Balompié el que ataca. Busca con Flores el Tirri que intentaba ante la marca de... Bueno, estamos tapados, no sabemos qué es lo que está pasando ahí, pero sale jugando desde abajo el Modelo. Navarro, Celaya, Rodrigo Celaya con Juanpi Echeverry otra vez con el 11, Celaya con Echeverry. El 19 que lo busca Soriano, pero Soria es el que estaba atento, sale jugando Balompié, lo hace Soria, muy bien con esa vueltita, pisa la pelota, Soria se lleva todas las marcas y entrega con Flores. Se la pide Sosa, la tiene Sosa, prueba el arco, Sosa, gol. ¡Gol de Sosa! Buena, la primera que probó en este segundo tiempo para poner el tercero de Balompié. Y esto ahora está 3-1. Con cierta complicidad del arquero Navarro, la pelota se le filtra por abajo y mete el segundo gol de su cuenta personal, Miguel Sosa. El tercero del partido. Balompié vuelve a ponerse en ventaja por diferencia de dos goles, con justicia y con eficacia. Celaya sale jugando por el eje central, levanta la cabeza, lo tiene a Rodrigo, Soria, el 17, Soriano, que lo busca a Pérez, se escapa la pelota hasta el fondo, saca desde el arco Montenegro ahora, el arquero de Balompié en este segundo tiempo, lo tiene cerquita Sosa, se la da el número 10, ante la marca de Pérez, abre con Soria, tiene Lorenzo, lo encara Echeverry, va Soria, va el 11, bueno, lo buscaba Celaya, entrega atrás con Flores. Flores levanta la cabeza, se la da el Peca, la tiene el Uru, es Reschini el 7 que cruza para Soria. Soria ante la marca de Celaya, avanza Soria, no la larga, Pisa, ahora con el 10, Sosa, estos dos que se entienden, toca con Flores, intenta el tirre ante la marca de Echeverry y esto es lateral ahora para el Modelo en defensa. Es bueno el trabajo de Soria, conduciendo, manejando los tiempos del partido, protegiendo la pelota. Recuperó Celaya, intentaba cortando con Soriano, pero Soria recupera también la pelota, va el 11, se desborda muy bien y en el centro estaba atento Pérez, sale jugando ahora Echeverry, el Modelo intentará con la contra, iba hasta Soriano, estaba atento Balompié en defensa y sale jugando Flores, tiene el Tirri, el 8, la pisa y retrocede unos metros,
Toca con Soria, ahora para Sosa. Sosa con Soria, la tiene Lorenzo. El 11 con el 10, el 10 con el 8. Va Flores. Flores que avanza unos metros. La falta es de Rodrigo Soriano. Primera de este segundo tiempo sobre Flores. Y será tiro libre para Balompié. Es bueno el arranque del segundo tiempo para Balompié. Y es cómodo el arranque también, porque encontró el gol nuevamente a través de los pies de Miguel Sosa. Y vuelve a sacar una ventaja interesante. Ojo con el contragolpe también, porque así como Balompié juega muy bien, si no convierte, queda a tiro del empate. Muy buena la salida entre Reschini y Soria. Va a probar Reschini, el Peca intentaba y estaba justo Pérez para mandar esa pelota al córner. Te interrumpí porque la acción me pareció buenísima, Adrio. La pelota va atrás, la tiene Montenegro. Pasa a la mitad de la cancha, toca con el Peca, otra vez con Soria. Lorenzo con Flores, la tiene el 8 ante la marca, no puede. Con Celaya fue falta del 8. Y ahora sale jugando el modelo. Lo hace Soriano. Rodrigo avanza con la pelota en sus pies y toca cortito con el 11. No gravitó tanto, ¿no? Soriano como en otros partidos, Seba. Todavía no, ¿no? Todavía no. Ahí la tiene el 12, Pérez con Soriano. Ahí avanza Rodrigo, toca otra vez con Pérez, intercepta justito Sosa, avanza al 10, se va el enano, va Miguel, intenta por la izquierda, pisa la pelota y se cae. Y ahora vuelve el modelo, al piso va Flores, no puede. El que se intercepta es el Peca, qué bien que está el Peca, qué bien Reschini, se va hacia la derecha, al piso y con lo justo Pérez sale, se va. Toca con Soriano. Y qué cerquita pasó esa pelota, Adrio. No está fino Soriano todavía, Picó bien, pero definió mal. Esos goles no te lo podés perder, Porque cuesta muchísimo llegar a una situación tan clara de gol. Sigue Balompié dominando el partido. Ataca por el sector izquierdo, Flores va al piso con lo justo, Pérez, la pelota se va al lateral, lateral para Balompié. Cuando hay una modificación en el modelo, vuelve a la cancha el 5 Almagro. La bronca de Soriano, porque no le salió una hoy. Es el Peca, el Uru, Reschini, con la pelota en sus pies para este tiro de esquina. ¿A quién busca? Lo busca Anaye, le llega al 5, la tiene Franco, avanza Almagro, se le abre... El jugador Celaya, Rodrigo por la izquierda, se quiere meter al arco. Bien, Montenegro ahí interceptando y atajando esa pelota para salir de contra con el Tirri. Va Flores, intenta por el medio, marca Pérez. La tiene el 12, atrás con Almagro. Se siente el cansancio también en algunos jugadores. Se siente la fatiga, el desgaste del primer tiempo. Intentaba Echeverri con Pérez, recupera Soria, sale jugando el 11, que no la suelta, Ahora sí, con Sosa. Va por el eje central. Miguel Sosa, muy bien para el Peca. Va Reschini. Achicaba con lo justo Navarro y se fue desviada la pelota. Lo importante es tener la tranquilidad de que alguien cuida de vos, de tus bienes y tu familia. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento acompañándote. Conoce más en sancorseguros.com.ar. Celaya, cortito con Echeverri, la tiene Echeverri, avanza el 19 por el sector derecho, toca otra vez con Celaya, la lleva Rodri. Rodri que va a tocar atrás, descarga con Suárez que acaba de ingresar. Suárez con Almagro, la tiene Nico, va Almagro, Franco con Echeverri, toca con Celaya, va a probar Celaya, tiró, le quedó Almagro, la pelota en las manos de Montenegro, atento el arquero de Balompié. Y la pelota larga, la defiende bien Celaya, va Echeverri. Están los 4 contra 3, va Echeverri, abre con Suárez, Suárez con Celaya, se va hacia la izquierda Celaya, intentaba Almagro, la pelota se va otra vez desviada, saque de arco para el equipo negro. Y siguen llegando mensajes en las redes sociales, prendete a través de todas las plataformas de Telpin TV, como por ejemplo el mensaje de Milagros Albarrán, que dice, fachero este arquero de Balompié. Bueno, del tipo, vino a jugar un partido. Déjame ver. Bueno, capaz que la hermana, ¿no? Y nosotros estamos acá suponiendo mal. Intentaba Soria hacer rápido el tiro libre, no lo permite el árbitro, va a tener que hacerlo de vuelta desde el fondo de la cancha. Va a salir jugando Balompié. Ahí la tiene Sosa con Soria, Soria con Sosa, sale el 10, abre para la derecha con el Peca, no se entienden con Sosa, recupera Almagro. Le llega la pelota a Navarro, el 1 del modelo. Sale con Celaya, Rodri con Suárez, Suárez con Rodrigo, va al 11.
busca descarga, levanta la cabeza, ahora es Almagro, Almagro con Echeverri, Echeverri lo tiene a Celaya cerquita, se la toca a Celaya, en la marca estaba Nicolini, bien por Suárez, le queda al medio a Echeverri y Montenegro. Le pisaron la mano. Sí, recibió ahí un pisotón que fue, sin lugar a dudas, sin intención. Y por lo visto en estos primeros 6 minutos bajaron los decibeles, ¿no? Se juega más al futsal y está más entretenido de alguna manera también el partido. 3-1 está ganando Balompié. Cuando faltan 14 minutos de la segunda parte, va a seguir jugando desde el fondo el arquero Montenegro, que ya está recuperado del golpe. Le pregunta a Marcelo Navas, el entrenador, si en la boca fue el golpe que recibió el arquero. La boca. Le pregunta a Navas si puede continuar, dice que sí, son malas ganas que tiene. Bueno, sigue siendo fachero igual, Bien. Qué por bárbaro. Montenegro, sí, no pasó nada, Ahora llegamos, sí que tiene un primer plano, ¿no? Tranquilidad. Acerca el plano, señor director, acerca el plano al fachero del partido. Va a seguir jugando Soria con Sosa, lo hace el número 10, ahora por el sector derecho. La pelota es larga para Nicolini, cubre Celaya y la agarra Navarro, que sale jugando rápidamente con el 11. La tiene Celaya, va Rodrigo, abre con Suárez, la tiene el 6. Suárez busca compañía, abre con Echeverri, Echeverri otra vez al medio, Suárez y Montenegro. Firme, firme, firme bajo los tres palos, el número 23. El fachero Montenegro. Intenta Suárez. Se agarran en el área, le queda al Peca ante la marca de Chula. Pierde ahora, va otra vez Celaya, intentaba al medio, traba Echeverri con Soria y el lateral es para Balompié. Bueno, se viene, ¿eh? No le queda otra alternativa al modelo. Conjunto de Madariaga que atacar. Ahí la tiene Echeverri, va al 19, intenta B, se le quedó a Echeverri, va a probar arco, gol. Del 19, Juan Pablo Echeverri para el descuento del modelo. Esto está 3-2. Golazo de Echeverri porque en la pilada dejó en el camino a Nicolini. Después hizo lo propio con Lorenzo Soria y sacó un disparo fortísimo que terminó siendo golazo. Mano de Almagro, corresponde la tarjeta amarilla. Bien sacada por uno de los árbitros del partido. Y otra vez la historia ahí, apretadita. Parejo el partido, parejo en el marcador, 3-2 está ganando Balompié ante el modelo que en su quinto partido está cayendo por primera vez en el torneo. Tiene 4 jugados hasta el momento, 4 ganados, Balompié hoy le está quitando el invicto momentáneamente. Está el número 5 Nicolini y el Peca frente a la pelota, le va a ejecutar el 7, prueba el Peca, rebota en Suárez, tiro de esquina para Balompié. Lo hace Nicolini. La tiene Juan, el 5, levanta la cabeza. ¿A dónde dice? Están todos en el área. La quedó a Sosa, la pelota rebota ahora en Suárez. Llega con lo justo Navarro, sale jugando el modelo con Almagro, que acaba de ser amonestado por esa mano, cortando una jugada interesante de Sosa. Avanza Echeverri, cruza muy bien con Celaya, la tiene Celaya, prueba el arco Celaya, atento a Montenegro. Evita otra posible ocasión de gol, se agarran allí entre los dos números 5. La falta es de Nicolini sobre Almagro. Lo importante es tener la tranquilidad de que alguien cuida de vos, de tus bienes y tu familia. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento acompañándote. Conoce más en sancorseguros.com.ar. Almagro toca cortito con Navarro. Navarro otra vez con Almagro. La tiene Franco, el número 5. Se la pide el 19. No, va larga hacia Suárez, pero le llega a las manos a Montenegro. Y va a seguir jugando ahora Balompié. Soria con el Peca. La tiene Reschini. Reschini el 7. La pisa. Se mueve hacia el eje central. ¿Abre o no abre? Abre con el jugador Nicolini. Va al medio. Le queda Soria. Gol. De Lorenzo Soria, el 11 de Balompié, y ahora la historia está 4-2. Reschini, Nicolini y Soria, esa fue la triangulación para el gol. 4-2 está el partido. Nuevamente Balompié, cada vez que se pone a tiro del empate el modelo, Balompié va y mete un gol. 4-2 está el partido y va a haber más emociones. Lo tenemos a Echeverri con la zurda, intenta sacar de encima a Nicolini, le quedó otra vez a Echeverri.
lucha, no puede pasar. La marca es del 5, Nicolini retrocede el 19. La tiene Echeverri, cerquita está Celaya, y de Rodrigo con Soriano, con el otro Rodrigo, la roba Soria, va Lorenzo, Soria que prueba. Bien, por Navarro ahora en el arco del modelo. Y esto sigue 4-2, sale jugando Suárez. Abre con Celaya, Rodrigo con Rodrigo, Soriano quiere pasar a la mitad de la cancha, la recupera Sosa, avanza al 10, lo tiene a Soria en el medio, al piso con lo justo Celaya, tiro de esquina, dice el árbitro, no pasó nada. No quiso milonga el árbitro. Porque era más fácil. Fue discutida. Era más fácil, ¿no? El tiro de esquina lo va a hacer Sosa. El 10 lo tiene cerquita, el 11, entre Sosa y Soria. Están juntitos ahí, toca cortito. La tiene Soria, se le escapa, la recupera el modelo, sale jugando Suárez. Ahora el que roba es Nicolini. La tiene Soria, el 11 ante Navarro. La posibilidad todavía sigue latente. Va Soria, toca atrás, no prueba el arco y Navarro. El 1 gana este duelo. El nuevo tiro de esquina. Qué categoría que tiene Soria para quitarse jugadores de encima en una baldosa. No terminó gol de casualidad. El PK, el Uru, que prueba. Rebota en el jugador Celaya, es lateral ahora para balompié. Lo va a hacer Sosa, el enano, el 10. Vuelve a la cancha Sebastián Pérez en el modelo. Sosa lo tiene cerquita a Lorenzo. Lorenzo que tiene que retroceder unos metros con esa pelota larga. Toca con el PK, el Uru. Una linda habilitación que llegó a destino para Nicolini, pero Suárez se recupera rápido y ahora lucha y traba con el PK. Nicolini va al 5, lo baja Suárez. Hubo dos faltas en la misma jugada, me parece, porque se cruzaron también Soriano y Sosa. La amarilla es para Suárez y ya es la quinta falta. Adrio, amarilla y roja para el 6. Segundo expulsado en el modelo, el tercero de la noche. Y quinta falta del modelo, que a partir de ahora tendrá que cuidarse, porque falta mucho todavía por delante. Se va expulsado Suárez, que había metido un gol, que había sido importante en el primer tiempo. En este segundo tiempo, la historia aparece bastante adversa para el modelo, porque balompié aceleró, porque se metió en el partido, porque ahora tiene un jugador más, y porque tiene un tiro libre inmejorable Miguelito Sosa, para tratar de aumentar la ventaja. Es el número 10 que está preparado para la derecha y Reschini para la zurda. Abierto está Nicolini, quedó solamente Sosa. Va Sosa, la abre con Nicolini y sale jugando el modelo. No, recupera balompié. Ahí la tiene Sosa, probaba, era buena la intención, pero estaba atento Navarro para defender el arco del modelo. Cruza la pelota desde abajo, sale jugando el equipo blanco. Celaya con Pérez, la tiene Sebastián que levanta la cabeza. Hay un jugador menos por ahora, tienen que esperar unos minutos para volver a ser 5. Sale jugando Celaya, no aprovecha la oportunidad ahora balompié. La tiene Celaya, es el modelo que ataca. Ahí la tiene Pérez, abre muy bien con Soriano. Rodrigo ante la marca de Reschini se le escapa hacia el lateral. A reponer ahora el PK para el conjunto negro, lo hace con Soria, es uno más todavía, balompié en cancha, avanza Sosa. Tiene que mover la pelota, aprovechar del hombre de más. Soria con Sosa otra vez con la bocha, se la pasa a Soria, la tiene el 11, desperdician la oportunidad y vuelve ahora el modelo al contraataque, lo intentaba encontrar a Soriano. Y estaba atento Montenegro. Tiene que ser seguro, no tiene que ser arriesgado. Hay que asegurar la bocha si hay un jugador más. Nicolini que abre con Sosa. Otra vez con Nicolini. Ahí la tiene el 5. El 5 que va a probar. No, intentaba abrirla. Rebotaba Celaya. Vuelve a desperdiciar una oportunidad. Balompié. En el momento en que tiene un jugador más en cancha. Sale jugando con Poyú, que acaba de ingresar. La recupera balompié. La tiene el PK. Va a tocar atrás con Sosa. La tiene Sosa. Lo buscaba Soria. Y con lo justo Celaya. Rebota y la manda al lateral. Tiene que aprovechar estos minutos el balompié para liquidar al modelo, liquidar ahora la historia. La tiene Soria, avanza Lorenzo, la toca con Nicolini al centro, es el nuevo tiro de esquina porque no llegaba a retenerla Navarro y lo va a hacer desde allá el 5. Juan Nicolini pide minuto, Marcenavas, minuto pedido por balompié, descanso y a ver si aprovecha todavía una superioridad numérica por algunos segundos más, ¿no? Que tendrá el balompié sobre el modelo. Está 4-2 el resultado, faltan 9 minutos 21 los segundos. En este jueves estás en la pantalla de Telpin TV, en todas sus plataformas, observando
el clásico ya, del futsal en el Polideportivo en Pinamar. Si tuvieras que cumplir un sueño, ¿cuál sería? Y si tuvieras que cumplirlo, pero a lo macro, hacelo realidad. Banco Macro te ayuda a ir por eso, pensá en hacer grandes tus proyectos y tu lugar, porque eso te hace grande y hace cada vez más grande a este país. Mirá, ¿y vos, mirá. ¿En qué estás pensando? Mirá lo que te digo. Pensá en grande, pensá en macro. Y aparte te voy a decir algo, que este es un partido picante. Los equipos subieron y bajaron sin descanso y cubrieron cada centímetro de la cancha. Sí, como Wi-Fi Plus de Telpin, que cubre cada centímetro de tu casa. Con este equipo te asegurás tener internet en todos los rincones. Wi-Fi Plus de Telpin hace que la señal sea fuerte y constante en todos esos lugares donde antes no llegaba. Pedilo al 22 54 48 300. Lo importante es tener la tranquilidad de que alguien cuida de vos, de tus bienes y tu familia. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento acompañándote. Conoce más en sancorseguros.com.ar. Y entre chivo y chivo pasó el minuto y llegamos ahora a la reanudación del partido. Estamos en este 4-2 de balompié sobre el Modelo. Todavía el Modelo tiene un jugador menos. Ya está por ingresar Franco Almagro. Se está preparando el número 5. Pero todavía no puede. El tiro de esquina es para el conjunto negro. Soria con Sosa. La tiene el 10. Va Sosa otra vez con el 11. La tiene Lorenzo. Lorenzo juega con Sosa. Mueve la pelota. Intenta allí que salga un poquito el Modelo. La tiene el Peca. Ahí el Uru. Otra vez con Sosa. Sale Soria, que avanza unos metros, intentaba con Flores, le queda otra vez al 11, Reschini, va al Peca, gol. ¡Gol de balompié! El quinto llegó a través del número 7, el Peca, el Uru, Reschini. Buena definición. Buena definición de Reschini, y bien los árbitros que dieron la ley de ventaja, porque había sido falta sobre Soria, dejaron continuar y tuvo destino final feliz para balompié. Reschini, luego de haber convertido el gol, se sentó en el banco de suplentes con la satisfacción del deber cumplido. Y hay un cambio, ingresó el número 15 en balompié. Ya vamos a chequear quién es. Johnny Aguirre es el que está en cancha ahora. Sí, la pelota le corresponde al conjunto blanco. Una nueva falta, bueno, una nueva falta al revés, ¿no? Ahí está. Es Almagro, Franco Almagro el que tiene la pelota, marcado por Flores, sale jugando Soria, toca con el Tirri, va Flores, mano a mano con Navarro, va Flores, muy bien, abriendo con Aguirre, gol. ¡Gol! Y el octavo es tu regalo de cumpleaños, Adrio. Y el gol entonces de Johnny Aguirre, que tenía segundos en la cancha, y como bien dijo nuestro relator, hoy vamos a vivir una noche llena de emociones. Habías pronosticado 8 goles, bueno, 6-2, 6 más 2, 8, cumpliste. Yo dije por lo menos 8, ojo, que todavía falta un montón, está jugando. Ahora Pérez, la pelota larga, recupera Soria, está más regalado el Modelo en estos minutos. Sosa, balompié, se hizo dueño del partido, avanza Celaya, la toca con Echeverry, va al 19 ante Sosa, intenta Echeverry, toca atrás. Con Pérez, prueba Pérez desde lejos, estaba atento Aguirre, le queda otra vez, no llegaba, Celaya se perdió por el fondo y sacará desde el arco Montenegro. El Modelo se desdibujó por completo, Va Flores, toca con Soria, Lorenzo con Flores, gol. ¡Gol! De Flores, que se gana la amarilla por evitárselo en la cara a Navarro. Y ahora el partido está 7-2 para el conjunto de balompié. Y una lástima, después de convertir 7 goles que además provoquen, ¿no? Tienen todo a su favor, las provocaciones están de más en esta noche si solamente se dedicaran a jugar al fútbol. Una verdadera lástima lo que estamos viviendo con un equipo que está ganando cómodamente. Sin no ninguna falta, necesidad, ¿no? No hace falta gozar al rival, digamos. Pero están ni ganando 0-0, ni yendo 7-2. La verdad es en eso. En ningún momento. Yo entiendo que ahí adentro se vive con una revolución tremenda. La adrenalina está a flor de piel. Pero tiene que haber compañeros que se serenen, digamos. Entre ellos se tienen que ayudar. Buen partido igual, de balompié. De hecho, bien por Lorenzo Soria, que le decía a claro. Flores que frene un poco, que no hacía falta, ¿no? Ahí está el Tirri con Celaya, riéndose, dándose la mano.
calmando un poco los ánimos. Sale jugando Lorenzo Soria. Bueno, ¿con qué lo habrá metido Flores? No, mejor no preguntar, porque el pie no fue. Le quedó en la entrepierna y la empujó con lo que pudo. Acá el que analiza sos vos, Adrián. Así que hacete cargo, mirá. El lateral es para el modelo, lo va a hacer Sebastián Pérez, allá por la derecha, para el conjunto de casaca blanca. El número 12 lo tiene cerquita Almagro. También Echeverri, toca con Echeverri, el 19. Busca con quién descargar, quiere cruzar, pero Flores está atento, intercepta y vuelve a la carga. Ahora el modelo va a Sosa, intenta con Soria, va al centro. Era buena la intención, la picó y por arriba del travesaño se fue. Se perdió la pelota para que saque ahora el conjunto del modelo. Ya está jugando Almagro, Celaya, el 11 ante la marca de Soria. Toca otra vez con el 5, Franco, Almagro. Levanta la cabeza, toca con Echeverri, Juanpi Echeverri, avanza Juan Pablo, se desprende por acá, Celaya, va Echeverri, lo busca Celaya, fue demasiado fuerte la pelota, le rebotó y ahora en la lucha la recupera el modelo. Con los dos pies para adelante va Flores, pega fuerte, fuerte la traba, pero limpia por el momento. Ahora sí el Tirri, avanza Flores, marca Pérez. Con el cuerpo, le tiró el cuerpo encima. El camión le tiró. Y no la perdió, no la perdió. La tiene Flores y cruza muy bien con Lorenzo. Acá Soria, otra vez con el 8. Muy larga, fuerte. Y el modelo que hace este lateral. Bueno, Echeverri tiene más gol balompié, ¿no? Es una realidad también. Si bien no fue considerable la superioridad futbolística o futsalera, si se quiere, balompié tiene jugadores de mucha jerarquía que metieron goles desde posiciones impensadas. Se me viene a la mente Miguel Sosa, ¿no? Cuando recién arrancaba el segundo tiempo y la historia estaba 2-1, metió el 3-1 desde un lugar que nadie imaginaba. Es Johnny Aguirre ahora que sale jugando con Flores. Flores en el eje central, da la media vuelta, va a probar al arco. Atento Celaya, cubre esa pelota y es lateral ahora para balompié. Lo mira Sosa, Flores le dice, tranquilo, tranquilo. Tenemos el resultado a nuestro favor, faltan 5 minutos y medio todavía por delante en este segundo tiempo y holgadamente está ganando balompié por 7-2. Aguirre, Johnny Aguirre, el 15, atiene Aguirre, descarga atrás con Sosa, Miguel con Lorenzo, Lorenzo, Soria que avanza, se abre hacia el medio, se cierra hacia el medio, en realidad la pierde ahora y Sosa ante la marca de Echeverri. Quiso salir con una bicicleta, enojado Echeverri, que termina ganándose la amarilla por ese pelotazo que tira además después de una mano que le cobran. Bueno, los recursos de Miguel Soria, de Lorenzo Sosa, son jugadores de muchísima jerarquía. Sexta falta, directo al tiro libre, directo penal. Y este es un mano a mano entre el 10, Miguelito, el enano Sosa y el arquero, Alberto Beto Navarro, el uno del modelo. Sosa que ya metió 2 goles y que quiere el tercero, ¿no? De su cuenta personal. Exactamente, bueno, y ahí está entonces este mano a mano porque es la sexta falta. Faltan 5 minutos, piden distancia. Sosa, el encargado de hacer este tiro, va Sosa, tiró con la mano, Navarro la manda al travesaño. Esto sigue 7-2, la contra para Almagro. Ahora avanza el modelo, va Almagro, avanza Franco, hasta la marca de el 8, Flores. Cobran falta de Flores y se gana también la amarilla o no. No, solamente anotó la falta allí el árbitro. Pensé que se la iba a mostrar. Es la cuarta falta de balompié en este segundo tiempo. Ya había llegado al límite en la primera parte. Lo va a hacer Echeverri. Quiere descontar el modelo. Va Echeverri, prueba con la zurda. Era bueno el remate arriba del travesaño y sacará desde el arco Montenegro. Bueno, y al término de este partido hay futsal también en el Polideportivo de Pinamar. Juegan Sportivo Belga y Sinaloa por el Grupo B. Con la necesidad de ganar para Sportivo Belga, el conjunto de Ostende, que quiere meterse en los playoffs. Avanza el Tirri Flores, al piso iba Echeverri, nada. Y saca desde el lateral, uy, es peligrosa la entrega al medio por parte de Echeverri. Casi la roba Soria, pero terminó cometiendo falta sobre el jugador Celaya y es la quinta falta de balompié. Ahora sí, otra falta de balompié, será tiro libre directo sin barrera, mano a mano con el arquero. Sale jugando Echeverri, el 19, se mueve por el círculo central, la entrega corta, intentaba Soria, cubre bien Celaya y ahora el modelo intentará otra vez avanzar metros en la cancha. Celaya, Almagro ante la marca de Aguirre. Traba Aguirre, gana Almagro.
se le va larga, ahora la bocha llega a Montenegro, sale jugando fuerte Soria con Sosa, se pierde en el lateral, en ataque para el modelo, lo hace Echeverry, toca al centro, le queda, no, corta Soria, y ahora es el Tirri Flores con Navarro, la pica por arriba, y arriba del travesaño, este duelo quedó a favor de Navarro. Y si repasamos la tabla de Seba, este triunfo lo deja Balompié como líder del grupo, con 13 unidades. Muy buena la intervención de Montenegro. Acá se están agarrando entre Soria y Echeverri. Tiene Aguirre, se calienta el partido otra vez. Muy buena la intervención recién de Montenegro. El uno de Balompié, mano a mano con Celaya. Evitando otra vez la caída de su marcador. La tiene Aguirre, Sosa, Soria, Lorenzo. Echeverri es el que marca. Toca cortito con Flores. Flores ante la marca ahora del número 16, que es Ariel Funes. La fabricó, Que acaba de ingresar Funes en el modelo y salió enseguida. Salió enseguida por el jugador. Bien. El jugador de la cancha, nos preguntan. Vamos, Seba, te escuchamos. ¿Quién te gustó? El otro día lo llamamos a Sosa. Si querés, hoy lo llamamos a Soria. Bueno, ¿vos qué decís? Dale, lo llamamos a Soria. Pero para variar un poco, ¿no? El Peca me gustó muchísimo también, El 7 Reschini me gustó muchísimo. Muy regular. Este es hombre, un tiro libre directo, mirá toda la carrera que está tomando el Tirri Flores. Va Flores mano a mano con Navarro, desviada la pelota. Saque de arco para el modelo. De puntina a cualquier lado. Raro, ¿no? La definición. Echeverri no puede con Celaya. El lateral es para Balompié. Está desorientado el modelo. No encuentra el camino para descontar. Faltan 3 minutos. Hay 5 goles de diferencia. Y Balompié ahora se equivoca. No, está, sí, la tiene Almagro. Va Franco. Almagro, 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 gol. ¡Gol de Almagro! Franco Almagro, el número 5 del modelo. Que pone el tercero para el conjunto blanco. Para la estadística, el gol de Almagro. 7-3 gana Balompié. Y va por más. Y sale jugando muy bien Johnny Aguirre, el 15 ante la marca de Echeverri. Se lo sacaba encima en el medio. Ahora está Flores, prueba otra vez Flores de media vuelta. Marca el modelo Flores. Y cobra antes la falta de Flores sobre Celaya. No hay gol de Balompié acá, Y en la sexta falta, una falta en esa área. Va directo para el otro lado. Y es otra posibilidad para Almagro, que acaba de meter uno. Bueno, este es un duelo entre el número 5 ahora, Franco Almagro, entre Marcos Montenegro, el arquero de este segundo tiempo en Balompié. Faltan 2 minutos 46 segundos. Almagro, el 5, le mueve la pelota. Flores, otra vez ahí haciendo. Está molestado igual. De una manera innecesaria, se puede ganar otra amarilla. Lo saca Sosa, le dice: no seas, no seas, claro. Y Flores sigue molestando. Y lo tienen que sacar, un ratito. Es innecesario lo que está haciendo. Más allá de la picardía, la viveza y todo lo que quieras, es innecesario. Hay cambio en el modelo. Ingresa el número 14, Carlos Gómez. El tiro libre más largo de la noche lo va a hacer Almagro. Enfría la situación para Balompié. Que no respeta tampoco la distancia. Le pide Facundo Alves amablemente que se corra. Ninguno se corre. Bueno, lo va a hacer entonces. Va Almagro, va Franco Almagro. Tiró afuera, desviado. Y esto sigue 7-3. Bueno, va a sacar entonces Balompié. Lo hace Montenegro con Sosa. Sale Sosa rápidamente con el Tirri. Flores con Aguirre. Johnny con el 8. La tiene Flores. Flores ante la marca de Gómez. Toca con Aguirre. La pelota va hacia el medio. No la pudo conectar el 8. La quiso dejar salir Klesevich y se equivocó. Bueno, ahora sí, se recuperó. Sale jugando el modelo. La pelota se pierde en el lateral para Balompié. Está desorientado el modelo, sabiendo que falta poco tiempo y hay tantos goles de ventaja. ¿Sabés lo que le pasa a Flores? Tiene ganas de meter un gol. Revisando la estadística, vemos que no metió ninguno de todos los 7 tantos del partido. O metió uno. Sí, metió uno. El que le gritó en la cara al arquero. Ah, es verdad. Bueno, tiene ganas de meter otra. La tiene el 5 por la izquierda. Es bravo. Almagro con Knesevich, que prueba gol. ¡Gol del 7!
es Knežević, es el que convierte el cuarto gol del Modelo y se vuelve a calentar todo por el festejo del número 7. Está 7-4 el marcador para Balompié. Bueno, Knežević, el que gritó el gol de manera desaforada, no le gustó nada a Flores. Y se siguen insultando entre los jugadores. Sale jugando Lorenzo Soria. La tiene el 11. Toca con Sosa. Me parece que entre Soria, Sosa. El golpe en la cara por parte de Almagro sobre Soria. ¿Acepta la disculpa? Sí. ¡Lo escupieron! No, lo escupieron. No, no. Innecesario. Se dibujó todo. Se dibujó todo. Le pegan a la mesa de control. No. Tienen que sacarlo ya al Thierry Flores. Bueno, ya lo tiene que sacar al Thierry Flores. El Thierry primero escupe al Magro. Después le quiere pegar a un cronometrador. Así no se puede, muchachos. Faltan 2 minutos para que termine el partido. Un escupetazo en la cara, la verdad. Hay necesidad de esto. No. Nada justificado. Una vergüenza. Lo que estamos viendo, una vergüenza. Franco Almagro, un jugador limpio esta noche durante todas las acciones. Y la verdad que no se puede creer que un partido que se había jugado muy bien termine de esta forma. Primero expulsaron a los jugadores como correspondía. Ahora bien, ya ganaron porque tienen una ventaja considerable de 3 goles, ¿no? ¿Por qué hay que agredir al árbitro? Digo, al cronometrador como ocurrió hace instantes. ¿Por qué hay que agredir a un rival? No es un enemigo, es un adversario. Sí, lo escupe a Franco Almagro en la cara. Hablamos de Diego Flores, ¿no? Sí. La verdad que es un jugador fantástico. No nos alcanzan los adjetivos, ¿no? Para decir lo bueno que es jugando la pelota. Ahora, si hace todo esto, no sirve. Se tiene que dedicar a otra cosa, no puede venir a jugar acá. Hablan entre los árbitros. Porque termina rompiendo el partido. Mira cómo terminó. O sea, con la policía dentro de la cancha. Con termina de la peor forma. Encima todo televisado. Es una verdadera vergüenza. O sea, un jugador que ya venía de 3 fechas de suspensión. Sí. En cancha grande. La verdad que hasta me da bronca porque lo bien que juega este chico la pelota. Y no se inmutan, ¿eh? No se inmutan, siguen ahí. Sigue molestado, sigue provocando. Almagro y Flores. Le grita Almagro, lo escupió Almagro y encima va y lo provoca. Bueno, ya está, vamos a meternos de vuelta en el partido porque no tiene sentido que miremos para afuera. La falta ahora entonces a favor de Balompié, directo, sin barrera. En la reanudación de este partido lo va a hacer Johnny Aguirre. La indignación es grande por parte de muchas personas dentro del polideportivo. Situaciones injustificadas que nada tienen que ver con el deporte que estamos viviendo acá cada jueves. No. Aguirre, bueno, el 15, frente a frente a Navarro. Aguirre, afuera la pelota, sacará del arco. Vamos a aclararle a la gente que hay cosas que no se ven en la transmisión, pero nosotros estamos al borde del campo de juego. Leo Flores escupe a Franco Almagro porque lo vimos, nosotros estamos acá al lado. Tal vez no se ve en cámara, pero nosotros estamos al lado y la agresión existió. No hay simulación como algunos nos dicen en redes sociales. Y si querés te hablo también de la época que estamos viviendo como para recibir un escupitajo de un adversario, ¿no? Navarro ante la marca de Soria, laterales para el Modelo, va a seguir jugando desde abajo, falta 1 minuto y medio. El resultado está 7-4 a favor de Balompié. Primera derrota para el conjunto del Modelo en este campeonato, en esta fase de grupos. Va Celaya, intenta el medio en el Saba, Soria, Lorenzo, muy bien ahí defendiendo, la recupera ahora Almagro, la tiene el 5, la pisa, va para acá, para allá, Aguirre en la marca, Almagro, bien Aguirre, bien por Aguirre que se va, con Sosa pegadito, se abre hacia la derecha, la quiere cruzar, ay, estaba cerca Sosa y no pudo conectar bien la pelota que se le fue desviada y sale desde el fondo el Modelo. Juega Celaya con el 5, la tiene Almagro que lo busca, muy bien. Era la falta del 15 de Aguirre, que llegó muy tarde sobre Almagro. Y es la, ya no sé ni qué número de falta estamos, Adri, pero es otra falta directa ahora para el conjunto del Modelo. El que se hace cargo de este tiro es el número 7, Knežević, que convirtió el último del Modelo. Discute Sosa, discuten todos. Qué manera de hablar, qué innecesario todo esto.
qué aburrido que lo hace. Aburrido es la palabra. Y redundante, sí, totalmente. Sí, 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 no. Se pierde mucho del espectáculo, de lo que queremos transmitir, de lo que queremos disfrutar. Knežević, mano a mano con Montenegro, va Knežević a colocar gol. ¡Gol de Knežević! Muy buena la ejecución del número 7, que convierte el segundo de su cuenta personal, el quinto del modelo. Está todo al revés. O sea, un jugador que hace un gol le festeja el gol al equipo rival. Yo ya no entiendo más nada. No, ¿qué quieren? Perdón. En esta, te la salvo, está toda la gente del modelo detrás del banco. ¡Gol! ¡Gol! Nicolini, el número 5. Esto ahora... ahora es futsal, ahora me gusta. Muy buena la definición cruzada de Nicolini. Nada para hacer por Navarro. Y el resultado termina 8-5. Faltan 43 segundos. Bien Nicolini, que ni dudó. Bien Nicolini con el remate cruzado. Muy buena jugada de Soria. Y la recupera Reschini. Valpeca mano a mano con Navarro. Ay, 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 qué cerquita que se fue. Dio la ley de ventajas. Había tirado Celaya con todo a defender esa pelota. Y el Peca, quiso ahí mano a mano. Ahora intentaba Knežević, la recupera otra vez el Uru. El modelo con la pelota, la tiene el 14 Gómez. Con el número 11 Celaya, el lateral es para el modelo. Faltan 17 segundos, la cruza para Almagro. La para con el pecho Almagro. Hay 3 goles de ventaja, la recupera el Peca, Reschini, va Reschini, larga para Sosa, mano a mano Sosa. Ay, 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 Sosa que no pudo. Y Navarro achicó con lo justo. Nada para hacer para el 10 de Balompié. Esto se muere acá, Adrio, 8-5 el resultado. Termina el partido, larga la bocha de Almagro, va a sonar la chicharra. ¡Ganó Balompié! Ganó Balompié, 8-5 el resultado a su favor. Para Balompié, que así le saca el invicto al modelo en este jueves en el futsal en Pinamar. Cerramos la transmisión. La verdad que no tengo ganas de entrevistar a ninguno. Bueno. La verdad que no me gustó lo que vi. Hubo, ¿cuántos goles? 8-5, 13 goles. 13 goles tuvimos, bueno, en esta noche. 13 goles, pero mucha indisciplina. Se jugó lastimando al rival, escupiendo al rival, faltándole el respeto al cronometrador, faltándole el respeto al árbitro, faltándole el respeto a los televidentes. 13 goles hubo, mucha categoría, dos equipos muy buenos, pero no hay disciplina y si no hay disciplina no se puede jugar al futsal. La verdad que yo estoy muy dolido por lo que vi dentro de la cancha. No terminó en una batalla campal de casualidad, pero siempre jugaron al límite de lo ilegal. La verdad que da mucha bronca. Y que se lo tomen con jolgorio, como si acá no hubiera pasado nada también. A un límite inexplicable, termina el partido y pareciera que no sucedió nada, pero sí, pasaron muchas cosas dentro de la cancha, ustedes lo vieron en la pantalla. Un escupitajo a un rival es inadmisible, no se puede justificar de ninguna manera. Las patadas de más, tampoco, más allá de las calenturas del momento. Estos 13 goles, lo único que decretan para las estadísticas es que el modelo perdió el invicto, que Balompié se prendió ahí arriba y que seguramente va a estar en los playoffs y tal vez se vuelvan a encontrar en otra noche de futsal por acá en Pinamar. No fue una buena noche, en lo personal me quedo con una sensación amarga. Me hubiese gustado ver un lindo encuentro con fair play. Se jugó con pierna fuerte, se jugó con indisciplina, se jugó escupiendo a los rivales. Ojalá que la próxima noche, el próximo jueves que nos toque transmitir, nos toque vivir un partido con todas las de la ley. No me importa ver 13 goles a mí, no me interesa, a mí me importa que dentro de la cancha se respete al rival. Bueno, y así nosotros pasamos otro jueves junto a ustedes en la pantalla de Telpin TV, a través de las diferentes plataformas, disfrutándolo desde nuestro lado a nuestra manera, más allá de todas estas cuestiones que estamos acá destacando. La verdad es que... mucho para reflexionar. Esta es una linda cita, de todas formas, como siempre les digo, nos vamos a reencontrar jueves tras jueves. Faltan todavía los playoffs, se viene la parte más interesante del campeonato y por supuesto la propuesta es que nos reencontremos para disfrutar de esto y que pasen menos cosas como las que vimos hoy. Mandamos un fuerte abrazo a todos los que se prendieron a esta transmisión, a la gente de La Reina, a la gente de Sancor Seguros, a la gente del Banco Macro y ¿quién más? Y bueno, y a todos los compañeros de Telpin, por supuesto, que hacen posible esta televisación.
Gracias, Seba. Y gracias a ustedes también. Igual, ¿eh? Y a vos, te dije, ¿cómo está, eh? Para tu cumpleaños había 8 goles, muchas bueno, gracias. Hubo 3 en total. Gracias a ustedes, en serio, por estar del otro lado. Nos reencontramos la próxima semana otra vez en la pantalla de Telpin TV. Esta transmisión fue auspiciada por el Banco Macro.